sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Casa Zapata, más de 100 años al servicio de los sorianos. Toda una vida dedicada a ofrecer la última tecnología y la más amplia variedad en electrodomésticos e instalaciones de antenas. Siempre con un asesoramiento personalizado y cercano. Ven a conocer nuestra amplia oferta en televisiones y pantallas, ahora con unas promociones espectaculares. Somos distribuidores oficiales de Movistar Plus. Casa Zapata, como siempre, en el Estrecho del Collado. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. Tu supermercado de proximidad y confianza, Udaco. En Udaco trabajamos con el compromiso de ofrecerte la compra más cómoda. Puedes encontrar todo tipo de productos para tu compra familiar. La mejor calidad y variedad con un trato cercano, profesional y especializado. Ofertas diferentes cada 15 días, abiertos domingos y festivos. Udaco, siempre cerca de ti, en calle Antolín de Soria número 3, frente al Parque de Santa Clara. No puede con el C4 Cactus de Mateo Grupo Concesionarios y tampoco con la edición 2018 del Soria Rock. A pesar de la lluvia, la organización ha dicho que va a continuar todo, ya se escuchan acordes dentro de la chata y hoy, en esta jornada de viernes, con el grupo más potente, con La Raíz. También estamos con el primero de los grupos, de las formaciones musicales que han iniciado este Soria Rock 2018. Se trata de la formación musical madrileña Nadie y estamos pues con todos ellos y a todos ellos muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para no liarme yo mucho, tenemos a Luismi, tenemos a Bed, Checa y a Javi. Toma ya. Hemos acertado a la primera. Perfecto, tío, joder. Bueno, y perfecto también se podría decir el concierto que habéis tenido porque, bueno, hemos empezado un poquito flojito. Debido también a la lluvia, es más, circunstancia que hemos tenido a otra formación que no ha podido también actuar, sí, Fratelli, y justo por ello pues habéis tenido que empezar un poquito antes y bueno, poquito a poco ha ido caldeándose un poco hasta que ya al tramo final habéis visto que ya teníais un poquito más de gente. Sí, sí, estas cosas con la lluvia pues es complicado, ¿no? Nosotros de hecho hasta 20 minutos antes de tocar no sabíamos si tocábamos
Y bueno, fíjate que con las prisas y con todo, pues un ampli, por ejemplo, con la lluvia, de repente, en el último momento hemos ido a encender, debía estar calado y ha hecho ¡pum! Y los amigos de los trócolos nos han tenido que dejar un ampli. Y bueno, pues lo que dices tú, los compañeros de Fratelli no han podido tocar, una pena. Y nos ha tocado empezar a nosotros, pues claro, pues como son estas cosas, la gente está ahí en los bares resguardada y bueno, poco a poco al final se anima la historia, que es lo que mola, ¿no? Que la peña entre y que se lo pase bien y han estado así desde el principio, o sea que de puta madre, mira. Bueno, imagino, Checa, también que esta no es la primera circunstancia que os puede pasar también y en la trayectoria que está llevando, a pesar de la juventud, la larga trayectoria también de la formación, de todas habrá habido. Bueno, la verdad es que ha habido de todo, pero realmente intentamos solucionarlo con profesionalidad, que al final somos músicos, pero llevamos muchos años y sabemos cómo reaccionar ante cualquier problema. E incluso que no hay público, la manera de intentar animarlo y de hacer una fiesta tremenda. Bueno, y también inmersos dentro del nuevo disco. De hecho, también, pues bueno, anunciándolo durante todo el concierto y sobre todo, pues imagino que la gente, todos los que os siguen, con muchas expectativas, Abel, imagino también de, bueno, que salga ya. Sí, la verdad que está a puntito, está casi entero ya preparado. Esperamos tenerlo en pocos meses y bueno, hoy hemos estrenado alguna cancioncilla nueva. Esperamos que haya gustado mucho al público. Además, las hemos intentado reservar para el final, que estaba el ambiente ya más calentito y esperamos que haya gustado mucho. Bueno, parece que siempre la pregunta que tenemos cuando hablamos de rock, de si este año es complicado para entrar en el mercado, si, bueno, va costando todavía a ciertas edades, ahora la juventud, meterse un poco más en el mundo del rock. Luismi, vosotros, ¿cómo estáis viendo vuestro camino? ¿Cuesta mucho? ¿Ha cambiado esto mucho, por ejemplo, cuando había transformaciones en los años 90, en el principio de los 2000? Pues, a ver, yo creo que lo positivo de esto es que ahora hay muchísimas bandas y entonces cuantas más bandas hay, pues más difícil es hacerse un hueco, ¿no?, en el mercado. Pero yo creo que a base de trabajo y de ensayos y de horas de furgo y de horas de currar, pues podremos hacernos un hueco. Eso es lo que intentamos, por lo menos. ¿Cuántos bolos tenemos para este verano? Pues para este verano... calculo que ahora por ahora hay cerrados unos 8 o 10 conciertos más o menos, alguno más igual incluso, y más cosas que están por salir todavía. Bueno, el OK no siempre lo dan, a lo mejor en estas fechas todavía no, pero sí, de repente la semana que viene tenemos 3 o 4. La semana que viene anunciaremos más fechas, de momento empezamos hace mes y pico en... Bueno, ellos dos que son de Luismi y Abel son de Getafe, pues empezamos en las fiestas de Getafe ¿mayo? A finales de mayo, y de entonces pues hemos estado en Burgos, en Aranda de Duero, hemos estado en Ávila, hemos estado en Albacete, hemos estado en Cuenca, hoy aquí, mañana vamos a Segovia. Y bueno, pues vamos a ir a Extremadura también, vamos a estar para aquí y para allá, pero todavía la semana que viene nos tienen que confirmar algunas y otras que no hemos anunciado todavía. Pues en total, a lo largo del verano yo calculo que van a ser entre 15, 20 si se da bien. Lo bueno es que apenas va a haber pausas, si todo sale bien, en octubre por ahí que acabe lo que es esta gira. Si está el disco, pues enlazaremos con la presentación del siguiente. Bueno, y Javi, también para preguntaros un poco, ¿cómo habéis visto al público soriano y qué valoración dais también de este Soria Rock? A pesar de que, claro, acaba de empezar y acabáis de empezarlo vosotros. Claro, ha sido muy complicado porque es que claro, con las circunstancias estas, es que yo he preguntado, digo, vale, hay que empezar a tocar, pero están abiertas las puertas. O sea, acababan de abrir, cuando han abierto estábamos ya... Entonces, bueno, claro, pues los primeros temas es complicado. Pero yo creo que ha sido cuestión de que la peña lo oyera y a la cuarta canción ya había ambiente y bueno, al final ya estaba de puta madre. Yo creo que muy bien. A mí personalmente ver a gente cantando las canciones es la primera vez que venimos a Soria y a bastantes kilómetros a la redonda. O sea, no hemos estado por aquí nunca porque no ha habido opción. Entonces yo muy contento de ver unas cuantas personas cantando, pues sobre todo por las canciones que tienen videoclip, los singles. Eso te llena y eso te da fuerzas para seguir. Es una valoración muy positiva y la noche va a ir increchendo segurísimo, vaya. Bueno, y decías. Nada, que lo que te decía lo ha dicho él perfectamente. Que al final, aparte, la gente ha cantado las canciones, han venido arriba, ha seguido entrando más gente, la gente de atrás ha venido para adelante. Eso es. Y nosotros, lo que dice Abel, porque hemos salido, cuesta mucho, tío. Claro, es que hace 15 minutos antes de tocar no sabíamos si tocábamos. Claro. Y nos tenemos que poner a tocar con la noticia de que se nos ha jodido un ampli que necesitamos para mañana, en Segovia. Así, por ejemplo. Baratos no está. Pues no, baratos no están. Ese sobre todo, que ese es una reliquia. Sí. Entonces, bueno, tío, pues sales un poco descolocado. Y bueno, que nos repalábamos, que estaba calado todavía. Porque por mucho galona que haya, o sea, él se ha torcido el tobillo. Sí.
Bueno. En fin, rock and roll, no vamos a poner pegas porque lo hemos disfrutado, que es lo importante, y la peña lo ha disfrutado, que es la clave. Solo que cuesta un poco, pues. Tres o cuatro canciones hasta que te ubicas, tío. Lo bueno pero es que es lógico. Enseguida nos venimos arriba, pase lo que pase, contra viento y marea, al final la música fluye y eso cura todo. Y la gente ha participado, la gente ha venido, se ha acercado, hemos hecho una fiesta y ha sido genial. Bueno, ganas de repetir para el año que viene. Esperamos, esperamos. Por nosotros sería un placer volver, la verdad. Esperamos que cuenten con nosotros para futuras ediciones. Bueno, pues a los cuatro, muchas gracias también por habernos atendido. Y mucha suerte por todo lo que tengáis adelante. Y para todos los espectadores de Soria TV, pues bueno, que sepan que el disco lo tenemos ahí calentito, calentito, y que nada sale. Sí, sí, toda la gente que pueda, que quiera buscar un poco información de la banda, somos los Nadie, Nadie con Y. Nos podéis encontrar en todas las redes, en el Facebook, en el Instagram, nuestra web, Spotify, todo eso. La música está ahí, la podéis encontrar fácilmente. Y nada, que en octubre hay nuevo disco, que no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero creemos que es el mejor y que puede gustar a más gente, sobre todo creemos que es más amplio un poco a lo mejor el público al que puede llegar ese trabajo. Y nada, que ojalá que nos volvamos a ver, sea en Soria o sea en cualquier rincón del mundo. Y que gracias por estar aquí, por apoyar a las nuevas bandas, a la música en directo. Y que viva Soria y que nos la vamos a pasar muy bien esta noche. Viva Soria y muchas gracias. A vosotros. Y alguna ya se está escuchando. Mil gracias, de verdad. ¡Qué locura, Elia! ¡Qué locura! Vamos a disfrutar. Son las 12:30. El expreso ya partió. Puedo ver la feria de Salvador. Sola triste y seria. Se ha quedado la estación. Y el viento va empañando todos los cristales. Sé que lloverá raudales cada vez que intente recordar. De la vida, de tan molestar y en reventar. Nunca he sido un genio. Vuelve a pintar todas las calles de Fermín. A volar los cardenales. Con el tipo que encontró dentro de tus medias de y aunque no lo cuentas, nunca olvides que fui yo quien te descolgó la luna para ver sus mares, para ver que no hay caudales, jamás nos pueden arrastrar. What?
soñado en otra vida, en otro mundo, como dice. Pero a tu lado. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaño. ¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En Festisoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil, charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. Festisoria, tu disfrute, nuestro objetivo. Para rebajas, rebajas, las de Galerías Guisán. Hasta un 50% de descuento en moda y complementos. No puedes dejar pasar esta oportunidad. La última moda al mejor precio en tu tienda de siempre, en Galerías Guisán. Recuerda, ya han llegado las rebajas a Galerías Guisán. ¿Te lo vas a perder? En la calle Puertas de Pro, en el centro de Soria, Boutique La Piñorra. Todo en mercería y lanas. Expertos en trajes regionales. Trabajamos con todo tipo de materiales. Complementos y medallas de los santos de cuadrilla con diseño propio. Confía en auténticos profesionales. Pregunta por nuestro próximo curso de bordado de mantones. Boutique La Piñorra, la experiencia de toda una vida a tu servicio. En Puertas de Pro, número 19. Plata, oro, diamantes, todo lo que buscas para esa ocasión tan especial. Bautizos, tu boda, un detalle para tu pareja. En Joyería Gil te asesoramos en tu elección. Joyería Gil, segunda generación de joyeros con más de 40 años de experiencia al servicio del cliente. Ven a visitarnos a calle Claustrilla número 2. Joyería Gil, joyas para tus momentos más especiales. We'll be right back.
Estamos con Chema, Pepe y Óscar, los Trócolos. A los tres, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y acaban de terminar. Y claro, a las otras dos formaciones les hemos cogido antes de empezar. Bueno, unos después, pero ya un poquito más descansados, pues vosotros recién salidos del escenario. Recién salidos, y, no, bueno. Y vamos, frescos no, ardiendo, caliente como perras, y encima sedientos y vamos, esperando a ver si nos traen una cerveza. Bueno, ya con el chascarrillo también de, a ver, ¿qué tal se estaba escuchando? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mal? No sé qué. Y la verdad que bien, ¿no? Hemos estado bastantes veces con esto, que sonoriza esto, y es, aparte, buen técnico, buena gente, y nos han tratado muy bien. Como si fueran estrellitas. Estrellita de mar. Y más bueno, que también tocando en tierra, pues mucho mejor. Tanto, ¿no? Tanto a nuestro favor. Eso es como cuando vas a jugar a las cartas al bar de siempre, pues que siempre igual tienes algún tipo de beneficio. ¿Eh? Bueno, ¿cómo habéis visto al público soriano? Bien, esto bien en su línea. A veces un poquito frío, luego al final se va animando, pero bien, lo hemos visto bien. Repertorio, tirando también un poquito de canción antigua, pero también un poquito de las nuevas. El Pepe te puede contar, es el maestro. Pues sí, la verdad, además estamos bastante orgullosos de poder decir que son todos los temas nuestros, ¿no? Excepto la última, que siempre es, nos gusta hacer ese tema que no es nuestro, pero reivindicamos un poco que la gente haga temas propios, ¿no? Las versiones ya las ha hecho alguien, ¿no? Realmente, eso es. Bueno, antes estábamos hablando con Nadie, con los madrileños. Ahora hace un ratito también hemos estado hablando con La Raíz. Y comentábamos también, bueno, el tema de la lluvia, que es algo que no se nos escapa hoy y que precisamente a otros compañeros, a Fratelli, pues les ha impedido tocar. Pues eso ha sido una putada con... Perdón, pero vamos. Si hubiera sido, pues nada, media hora, tres cuartos de hora habíamos tocado todos y ya habíamos estado todos a gusto. Creo que ha sido, pero bueno, ha tenido que ser así. Otra vez ya que tocamos el último Soria Road también nos pasó. Y estuvimos así a salto mata, que llueve que no llueve. Este viaje era bajo techo, pero bueno, pasa lo mismo. Bueno, palabras para los compañeros, para que no se desanimen mucho. Joder, pues que a tocar y a disfrutar y a pasárselo bien. Y ya está, nada más. No hay más. De levantar cabeza, claro. De levantar cabeza, como digamos, mira, ahora con otros caídos se ha levantado otra vez, eso ahora, es. Tienen un año para ensayar ahora más, y lo van a hacer mejor. Nosotros también, eso es. Joder. Bueno, y vosotros ahora, de Soria, del Soria Rock, ¿a dónde nos vamos? ¿Cuál es el siguiente concierto, siguiente bolo? Seguramente nos meteremos al estudio a ver si estos temas que hemos presentado hoy los grabamos bien grabados y los sacamos a la venta. Y nos forramos. De una vez. Después de 25 años yo creo que ya es el momento, ¿no? Ahora, ¿no? Que vamos a hacer el anuncio del pelo largo con una peluca. Eso. Oye, Chema, ¿qué te sientes más cómodo, con los Trócolos o en la charanga? Pues estoy en los dos, hombre. Los Trócolos es mi grupo de toda la vida. La charanga, pues hombre, me paso muy bien, también es otra familia, pero es distinto. Tocando el saxofón que tocando la batería. La batería es mi instrumento. Saxofón, pues bueno, está bien, pero... Yo los quiero a ellos, a todos los quiero, pero hombre, esto llevo más tiempo por ellos. Bueno, compromiso te he puesto que los tenías delante. Me has jodido, cabrón. Esto no se hace. Esto no se hace, hombre. No, pero bien, muy bien. Sí, bueno, pues hasta que salga el disco, imagino que nos haréis esperar un poquito, ¿no? Pues no mucho. Yo creo que pasando este veranito empezaremos. Además, como nos la sabemos de puta madre, como habéis visto, lo grabamos rápidamente. O sea que. A diciembre, enero, yo creo que estará. Creo que está. El mejor regalo de Navidad va a ser. Está para Reyes, sí, oye, así que. Mira, que no sé qué comprarle, tómalo, ahí lo tienes. Es así. ¿Nombre del disco? ¿Ya le tenemos nombre? De momento no hay nada. Solo tenemos los temas y. Los temas sí, están titulados, pero el nombre del disco no está todavía puesto. O sea, ¿nos vais a hacer esperar un poquito más para conocerlo? Esto ya, pues para el próximo viaje ya os daremos la primicia, entonces. Y con la portada y todo. Y la presentación pues la haremos en algún sitio de estos medios solentes. Por ejemplo, el casino, hay que buscar un sitio pues donde se pueda hacer la presentación. Y pues, echaremos unas cervezas, si hay que tocar, se toca, y ya está. Y eso es. Y todos con el disco a casa, escucharlo. Bueno, pues a los tres, muchísimas gracias también por atendernos. Y bueno, suerte también por lo que queda. Muy bien, muchas gracias. Venga, chicos.
¿La fachada de tu edificio se encuentra en malas condiciones? ¿Desconchones? ¿Humedades? ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía. En Enya Servicios Energéticos te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio sin ningún compromiso. Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad. Ahora puedes conseguir una subvención de la Junta de Castilla y León de hasta un 40%, vigente hasta finales de julio. Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo. Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética. Enya Servicios Energéticos, expertos del sector a tu servicio. Somos los hijos de los besos, de los poetas y los...
y esperada también dentro de todas las actuaciones que tenemos en esta primera jornada del Soria Rock, la de La Raíz, con Juan y con Pablo. Estamos y les saludamos a los dos y les damos la bienvenida también a Soria. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, imagino que también pues con muchas ganas de venir y sobre todo pues ver cómo nos enfrentamos al público soriano, que imagino que también ya desde que habéis llegado esta tarde habréis visto que bueno, hay mucha camiseta, hay mucha gente que sabe que a lo que se viene hoy es a escucharos a vosotros y sobre todo pues con ganas también de ver un poco lo que vais a ofrecer. Bueno, la verdad es que no los hemos visto porque estaba todo el día lloviendo y no hemos podido ni hacer la prueba. Entonces, pero sí que ahora cuando estábamos llegando al recinto sí que hemos visto ya el ambiente y además como es la primera vez que venimos por esta tierra, pues supongo que hay mucha gente que no nos ha visto nunca, que tiene ganas de La Raíz y que nosotros también de desvirgarnos en una tierra que no conocíamos. Bueno, primera vez en Soria, pero bueno, no sé si también habíais estado por lo menos de visita. Yo no había estado, lo estábamos comentando antes que nunca habíamos estado por aquí y bueno, nos ha sorprendido mucho que está haciendo un calor brutal en todos los lados, pero aquí está de puta madre, así que empieza bien la historia, yo creo que va a estar muy guay. Bueno, lo que decíamos antes, claro, temperatura, bien, porque por lo menos ha llovido, no hace tanto calor, pero claro, la lluvia ha impedido el tema de las pruebas de sonido y sobre todo también la primera formación Fratelli que no han podido actuar. Sí, es una putada, la verdad es que en un principio nos habían dicho que a lo mejor se retrasaba todo un poco, bueno, no sé, son cosas ya de que nosotros ahí no pintamos nada, la organización, y al final hemos visto por la página de la organización que el primer grupo no tocaba, ¿sabes? Es una putada porque además es que nosotros, lo estábamos comentando en la cena, a nosotros nos ha pasado cuando también estábamos empezando o cuando pues no éramos tan conocidos y tal, y pues al final esos grupos son los que acaban pringando, ¿sabes? Pero bueno, no depende de ninguno de los otros grupos, depende de cómo lo decía la organización, es una mierda. Con el tiempo, la verdad que es que no se puede luchar y como una mierda también, que cuando sobre todo estás empezando, intentas pues también enganchar con estos primeros conciertos, con estos bolos, pues quedarse con esa desgracia y por lo menos pues a ver si tenemos oportunidad para el año que viene, por lo menos que tengan ellos oportunidad, ¿no? Claro, sí, es lo que comentaba él, que bueno, estos casos es una putada para muchos, bueno, todos hemos pasado por ahí y muchos bolos se cancelan, pero bueno, que seguro que hay más oportunidades y estará de puta madre. Imagino que para ellos escuchar vuestras palabras también pues les da un poco de ánimo y ver que también, pues bueno, que no todo está perdido, que queda todavía mucho año y se puede continuar adelante. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer esta noche al público soriano? Pues un concierto de La Raíz, que ya es bastante, tiene muchos elementos, tiene muchos tipos de música, mucha fiesta, tiene contenido lírico, tiene mensaje, no sé. Yo creo que es un concierto, La Raíz es un grupo para verlo en directo, ¿no? Y que mezcla muchas cosas y muchas emociones, así que nada, van a ver. Y lo que somos nosotros, que también lo damos todo en cada bolo, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que vale la pena. Y sobre todo lo que decíamos, el directo, tan importante hoy en día para la música, sobre todo para grupos como el vuestro, y que ya venimos de algunos conciertos con unos llenos que asustarían a otras formaciones, ¿eh? Sí, la verdad es que La Raíz siempre ha sido una banda que en directo sorprende en mogollón y nosotros también lo disfrutamos muchísimo, somos un montón de gente ahí encima del escenario y bueno, tenemos la enorme suerte de que la gente canta todo el bolo, todas las canciones, hasta las estrofas, que hay muchas veces que eso no pasa y es una energía brutal, así que súper guay. Esto me permite también a mí hacer una pregunta, claro. Muchas veces uno piensa, bueno, esto le permite al cantante estar un poco más tranquilito. Sí. Me desahogo, que canten un poco ellos y me quito el trabajo. Ya te digo yo que sí. No, y muchas otras cosas. Mira, nosotros tenemos la suerte, los cantantes, de que somos cuatro cantantes y nos estamos complementando, ¿no? Y nos estamos ayudando. Así que supongo que a nivel del esfuerzo vocal tenemos una ayuda, ¿no? Cierta ayuda, aunque es verdad que nosotros nos movemos mucho y también con ese desgaste que tenemos físico ahí, también a veces se hace muy complicado cantar, ¿no? Pero también está el truco del público, ¿no? Que bueno, lo que pasa es que es una pasada, es que te lo están pidiendo ellos, ¿no? Yo siempre lo digo, que es como hacer un concierto entre todos, ¿no? Es una comunión de todos estamos haciendo el concierto, ¿sabes? Desde arriba y desde abajo, y es una pasada. Para nosotros que es como estar de público, nosotros somos público del público, ¿no? Desde arriba y
Y se nota, y se nota. Y nos lo gozamos oyéndolos. Bueno, hablábamos antes también con otra formación, en este caso con Nadie. Nos decían, bueno, vamos teniendo unos 10 conciertillos, poco a poco vamos empezando, pero claro, si tenemos que decir todo el calendario de La Raíz, me parece que nos quedamos sin tinta, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, pero… Vaya añito, ¿eh? Sí, ha sido, sí, va a ser un añito intenso. Pero bueno, está ya cerrado y bueno, atentos a las redes sociales, pero vamos a estar todavía en un mogollón de sitios, un mogollón de festis, muchos gratuitos, también están los de despedida, sí. O sea, hay un mogollón de fechas todavía, una así que… En esa también vas a estar, ¿eh? Sí. Exacto. Bueno, ¿se descansa? ¿Se llega a descansar algo? No mucho, no mucho. Se descansa… No lo sé. Nosotros es que llegamos cansados a Gandía con esta marcha y a los dos días prácticamente estás pensando en otra vez hacerte la maleta y… Pero bueno, la verdad es que nosotros queríamos eso, ¿sabes? Nosotros soñábamos con eso y al principio nos pasaba lo mismo que a este grupo que has dicho. Estábamos cerrando 10 conciertos en un año, 5, 8, pues no sé. Luego, pues, mucho esfuerzo, mucha constancia, ir a los sitios sabiendo que no ganas, que pierdes y al final… no sé, eso con un factor de suerte, con un factor de talento, supongo, y con un factor de que le caes bien al público por lo que sea. Y entonces, pues por una serie de cosas, al final La Raíz ha podido tener un calendario de, pues eso de, no sé, 70 bolos por año a veces, es fuerte. Bueno, hoy estamos. ¿Cuánto lo quisieran decir, eh? Estábamos diciendo que no sé qué grupo tiene 70 bolos en 3 meses, y bueno, grupos internacionales, ¿no? Y. Hostia, qué pasada, tal. Que nosotros son 70 bolos, pero están repartidos en 10 meses, a lo mejor en 9 meses, entonces tampoco es tanto, ¿sabes? Ahora el verano concentra, ¿eh? Se concentra. Bueno, sí, ¿no? Y al final también nosotros, un grupo así tan muy grande, muy internacional, pues bueno, pues igual viajan de otra forma. Nosotros todavía viajamos, pues, como hemos viajado toda la vida, con furgoneta y… Nosotros medieval. Sí, claro, sí, claro. Sí. Sin perder las costumbres, ¿no? O sea, sin perder, exacto. Claro. Somos clásicos, somos conservadores en eso, ¿sabes? Nos gusta… La furgoneta y el apretujarnos y tal. Bueno, pues no os tomamos más tiempo porque hay que descansar un poquito antes de empezar. Muchísimas gracias también por el tiempo que nos habéis prestado. Gracias también por venir a Soria, porque es mucho el público que ya no solo viéndolo a través de televisión, sino pues también en directo, como decíamos, viviendo por la música como se tiene que vivir. Agradeceros ese tiempo y bueno, mucha suerte también, mucha mierda para este concierto y mucho también por delante, que tenéis un verano y un año muy intenso. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. No puedo ser pasado, como un tutu, con tu danza, me derrito.
Compañera, hoy la luna se queda.